así no. Buen día a toda mi gente, pasando por aquí para hacerles un videíto, agradeciéndoles por todo el cariño, todo el respeto que me han mostrado, que me han brindado, que gracias a ustedes a Illuminati le está yendo increíble. Y nos levantamos con la bendición de Dios, así que debemos todos agradecer por eso, de verdad. Que este es solo el comienzo, que tengo muchísimas cosas más para mostrarles y que, nada, agradecida. Con todo, y que deberíamos todos estar agradecidos por toda la cosa linda que nos pasan todos los días. De verdad que los quiero muchísimo. Así que, pa'lante. Mi gente, un saludito. Manuel Turizo reportándome. Bueno, a todos los que estaban preguntando por el buzo de Esclavo de Tus Besos, buzo, hoodie, sudadera, como le digan, ya está disponible, ya lo pueden adquirir. Ya puse el link para todos los que lo querían. Vayan, ya lo pueden tener. Y bueno, es el primer producto, estamos haciendo muchos más, para que la rompamos bien duro juntos, entonces, pendiente. Buen día, dándole duro que eso nos tiró en la cama. Familia, ¿qué hago con esta felicidad que tengo? A mí me encanta compartirles todas estas cosas porque el proceso es tan lindo. Acabé de entregar mi álbum, que empecé hace más de un año, que cuando me gané el Grammy dije, pues puta, ahora sí me tengo que tirar a matar por ese álbum porque... A mi gente le voy a dar lo mejor de Karol G, lo que nunca han visto y han escuchado de Karol G. Y cada sonido, cada palabra, los días que pasé sin dormir, todos esos 2 meses que ustedes pensaron que yo estaba súper desaparecida, le estaba dedicando mi vida a este álbum. Yo amo tanto lo que hago, que verle la cara a mi equipo de trabajo y a mi disquera de satisfacción cuando vieron el álbum fue todo. Estoy loca porque ustedes lo escuchen. Tengo un álbum durísimo, buen puta. Ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta. Dices que él te trata bien. Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata. It was great just watching every day was like a goodness. When the time comes for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you, Great show! Your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame. Like a big shadow. Let me tell you something you already know.